¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Eso que acabamos de ver, oh por Dios, fueron algunas de las joyas que nos regalaron este fin de semana los pros, ya que fue el Halo Championship Series, y estos son algunos de los saltos secretos que usaban los profesionales. Son una locura, realmente se ven, funcionan y sirven de una manera bastante buena. Definitivamente esto es lo que hace que un pro sea un pro y nosotros seamos unos jugadores casuales. En este video les voy a enseñar algunos de los que se pueden encontrar dentro de estos mapas. Vamos a irnos directamente a los mapas de competitivo, que son Bazar, Calles, Fuego Real y Recarga. Hay un pequeño spot en Aquarius, pero no hay saltos ahí. Les voy a enseñar todos y cada uno mapa por mapa, así que vamos. El primer salto que vamos a hacer va a ser en el mapa de Fuego Real. Una vez que estamos en el respawn, del lado donde se encuentra el mangler, del lado izquierdo vamos a ver que tenemos esta plaquita que está aquí. Esta estructura sí la podemos pisar. Lo primero que vamos a tener que hacer es familiarizarnos con ella y estarla pisando para saber cómo es que es la distancia que tenemos aquí. Después nos vamos a alinear con esta parte de la placa, exactamente esta placa, ya que vamos a tener que estar arriba en esa zona. Luego vamos a voltear y en esta estructura que tenemos aquí nos vamos a alinear exactamente de este lado, ya que aquí es donde va a estar la magia del salto. Una vez que estemos en la plaquita y que estemos alineados, lo que vamos a hacer es saltar, agacharnos, apenitas saltemos y girar la mira para poder tocar esa esquina. Si nosotros hacemos bien el salto, lo que va a hacer el Spartan es empezar a trepar la mera esquina de esa estructura. Como ven, necesitas unos cuantos intentos para estarte familiarizando con la estructura y una vez que eso salga, vaya Dios, qué buen salto acabamos de aprender. Nuestro segundo salto se encuentra en esta puerta hacia la escopeta. Vamos a ver que aquí tenemos otra plaquita. La función de esta plaquita va a ser exactamente igual que la del otro lado del mapa. Vamos a intentar saltar y quedarnos arriba de la plaquita. Para poder llegar vamos a tener que saltar y agacharnos forzosamente. Una vez que saltamos y nos agachamos vamos a estar arriba de la plaquita y esta que tenemos aquí es nuestra área segura. Estando en esta área vamos a poder estar tranquilos arriba de la placa, no nos vamos a caer. Ahora, para hacer el siguiente salto lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Nos vamos a tener que agachar y dar un paso a la izquierda y empezar a sentir que nos caemos. El área segura para esto va a ser más o menos, yo lo mido con esto, es esta área. Vamos a dar un paso hacia la izquierda y nos vamos a dejar caer. Cuando sucede eso vamos a saltar y rápidamente en esta área que tengo aquí marcada vamos a intentar hacer un doble salto. Entonces nos vamos a subir, vamos a agacharnos, vamos a dar como un paso haciendo como que nos caemos y cuando empezamos a sentir que el jugador empieza a caer vamos a saltar rápidamente para así generar el doble salto y así poder trepar hasta la zona de aquí arriba. Este salto no está tan difícil, nada más necesitas un poco de práctica y familiarizarte con las áreas para que te pueda salir bastante rápido y ahorres bastante tiempo, ya que es un salto muy muy útil que usan los profesionales. Ahora venimos con el mapa de calles. Dentro de este fin de semana de competitivo hubo un salto en particular el cual conecta esta esquina con el pasillo de allá arriba, el cual utilizaban mucho y se veía verdaderamente útil. Bueno, el salto consiste en dos partes, vamos a enseñarles. La primera parte vamos a decir que estamos a esta altura de la bajada y vamos a tomar como referencia este tubo que está aquí. Vamos a venir corriendo, vamos a saltar y vamos a caer exactamente en la lámpara que se encuentra aquí. Esta lámpara es nuestro punto de referencia del área segura donde podemos caer. En esa zona nos podemos quedar parados y de aquí lo que vamos a tener que hacer es girarnos hacia la derecha, correr y saltar hacia el balcón y treparnos. De esta manera vamos a poder hacer el salto bastante, bastante bueno. Hay otro método si no vienes corriendo y es saltar y hasta el mero final del salto agacharte. De esta manera vas a quedar arriba de la lámpara. Una vez que ya estás arriba de la lámpara es lo mismo. Volteas hacia el balcón, corres, saltas y te agarras. De esta manera también puedes hacer este salto.
Ahora venimos con el mapa de recarga. Dentro de este mapa hay dos saltos. El primero va a empezar aquí, en esta zona, donde sale el camuflaje o el overshield. Lo primero que vamos a tener que hacer va a ser bastante sencillo y es subirnos a esta caja que se encuentra aquí y después al borde del pasillo que se encuentra acá. Eso lo podremos hacer sin ninguna dificultad, es la primera parte de este salto. La segunda parte del salto comienza una vez que estamos ya en el pasillo y es que nos vamos a encontrar con esta caja que tenemos aquí. Esta caja la podemos trepar únicamente de dos lados, sea por el lado izquierdo o por el lado derecho, pero no del lado de enfrente. Así que vamos a tener que ver cuál es el lugar que más nos conviene dependiendo de dónde nos estén disparando si es la situación. Una vez que estamos arriba de la caja, vamos a ver que podemos llegar hasta la parte de arriba donde se encuentra la torre del rifle de batalla o del comando. Nada más que vamos a tener que tener un poco de cuidado con este cuadrito que sale aquí, que es como una ventilación, la cual no nos va a dejar hacer el salto correcto. Para poder llegar a la ventana, lo que vamos a tener que hacer es dar un paso a la izquierda y cuando sentamos que el personaje ya se está cayendo, saltar y hacer un salto curvo, el cual nos va a aventar hacia la ventana. En caso de que sientas que no vas a llegar, agáchate al final del salto para que así puedas llegar o simplemente intenta trepar si llevas la suficiente altura. Pero es bastante sencillo, es mucho más fácil de lo que parece. Este segundo salto es todavía más fácil que el primero. Lo que vamos a hacer es correr. Una vez que tengamos vuelo, vamos a saltar y en el aire nos vamos a agachar. Vamos a quedar arriba de esta caja que está aquí marcada. Una vez que estamos arriba de esa caja, vamos a poder continuar con el salto, ya que vamos a poder caer en dos partes. La primera parte va a ser esta tubería que está sombreada. Vamos a poder quedarnos ahí y desde ahí podemos riflear hacia la zona C de Strongholds o nos vamos a poder ir directamente a la parte de arriba y escapar por el mapa para llegar más rápido a otros lugares. Esta tubería que les estoy enseñando es donde se va a hacer la barrera invisible y vamos a estar parados encima de ella para poder hacer este salto. Dentro del mapa de bazar vamos a tener uno de los saltos más impactantes de todos. Y es que miren, para poder hacer este salto lo que vamos a necesitar hacer es lo siguiente. Las zonas que están marcadas, que es el aguijoneador y esta pequeña capa de aluminio que se encuentra en la pared, son zonas seguras. Estas zonas las podemos pisar. Yo les recomiendo que antes de hacer este salto directamente practiquen quedarse arriba de esta caja donde sale el arma y arriba de la capa de aluminio, para que vayan midiendo más o menos el tamaño del área que tienen estas cosas. Lo que vamos a necesitar hacer es correr y una vez que estemos a una distancia correcta, saltar. Porque lo que tenemos que hacer es caer perfectamente alineados en esta zona, es muy pequeña. Con el momento que tenemos de estar corriendo, vamos a volver a dar un paso corriendo y vamos a volver a saltar. En ese inter tenemos que girar la mirada y apuntar hacia la parte de arriba de la puerta. El chiste es que lo tenemos que hacer todo en un mismo intento. Ir corriendo, alinearnos para poder llegar a la parte de arriba del A-Centinela o del aguijoneador o de la capa de aluminio. Y saltar y quedar justamente a la altura para poder trepar esa puerta y llegar a la zona para asomarnos a Top Myth. Para este segundo salto vamos a tener que venir atrás de la otra puerta de bazar y nos vamos a alinear exactamente aquí con estas hojas de aluminio. Lo que vamos a hacer es saltar. Y una vez que estemos en el punto más alto de nuestro salto, nos vamos a alinear perfectamente con esta partecita, aquí bien señalado. Exactamente en esta partecita es la única parte donde nos podemos mantener. Ahí vamos a hacer un segundo salto y apenas saltemos vamos a caminar hacia atrás y vamos a girar la mira lo más rápido que podamos hacia la parte de arriba de la puerta. Mientras más lejos saltemos hacia atrás, más fácil va a ser que nos trepemos y así lleguemos a la parte de arriba. Y con eso llegamos a Aquarius, el último mapa. En este no hay un salto como tal, pero hay un escondite o un spot, por así decirlo. Y es esta baldosa, esta orilla que se queda aquí, ya que aquí nos podemos parar y podemos estar saltando. Este lado se puede hacer de los dos lados, como el mapa es simétrico, de las escaleras del otro lado también se puede hacer.
Como ven, podemos estar saltando sobre el mismo lugar y estar ayudando a hacer daño hacia top mid o hacia bottom mid. Bastante útil. Ahora, ¿cómo es que se va a hacer este salto? Bastante bueno. Les explico. Para poder llegar a este spot, lo que vamos a tener que hacer es darnos cuenta primero de la ubicación. Esa es nuestra área segura. Para poder llegar al área segura, lo más recomendable es desde abajo saltar hacia arriba, intentando hacer que la altura máxima de nuestro salto empate con la altura de la cornisa y así quedemos exactamente a la misma altura. Si nosotros llegamos desde arriba y nos dejamos caer hacia la cornisa, el peso del Spartan lo que va a hacer es que nos va a rebotar hacia abajo. Entonces, lo más recomendable siempre desde el principio de la escalera, apenas demos unos cuantos pasos, saltar y llegar a la mera cornisa como si fuese la altura máxima de nuestro salto. De esta manera vamos a llegar muy muy fácil a esta zona. Otra de las maneras en las cuales se puede hacer este salto es estando en la orilla de la escalera, usando el thruster directamente hacia la pared y vamos a llegar aquí. Como ven, en este lugar podemos estar saltando en la misma ubicación y vamos a poder estar rifleando hacia el centro. Es una ubicación bastante útil y bastante práctica, no es un salto como tal, pero vaya que nos puede ayudar para hacer un poco más de soporte dentro de los juegos. Y bueno amigos, con eso son todos y cada uno de los saltos que se estuvieron viendo en este fin de semana de Pro Gaming del Halo Championship Series. De verdad son una locura y espero y al menos hayan podido aprender alguno de esos en este video. Si te gusta este tipo de contenido, me ayudarías mucho suscribiéndote al canal y compartiéndolo con tus amigos para que también sepan hacer ese tipo de saltos y así puedan jugar como todos unos profesionales. Este contenido está hecho 100% para ustedes, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video de Halo Infinite. Chao, bye.